Nosotros en el Consejo Federal de Ministros escuchamos la palabra del Ministro de Educación de la Nación, que en su momento nos explicó que el programa Conectar Igualdad va a tener en este año 2016 una meta, digamos, superior a todas las otras metas, que es lograr la conectividad en las escuelas de la Argentina. Él nos ha dicho que hay 46.000 escuelas que necesitan tener una conexión mucho mejor que la que hoy tienen, o hay escuelas que directamente no tienen ninguna conectividad y hay que instalar todo lo que esto significa, ¿no? Colocar, no solo es colocar una red adentro del edificio, en algunas localidades hay que extender la posibilidad a través de antenas o a través de la fibra óptica. Entonces nos han dicho que esa será la tarea del año 2016, conectar las escuelas. Digamos, en ningún momento nos dijeron que el programa va a caer, pero tampoco que va a continuar con la misma forma que tenía. No nos han dicho que va a continuar. Entonces yo pienso que tal vez la entrega de computadoras esté siendo analizada, no nos lo han comunicado. Y hemos visto en los diarios que han caído los contratos de las personas que trabajaban en este programa. Bueno, en el caso de Río Negro, las personas que trabajaban en la apoyatura de Conectar Igualdad son los referentes TIC, y los referentes TIC están en las escuelas con estabilidad en virtud de una resolución que firmamos el año pasado. Tienen estabilidad, son interinos, no va a haber ningún inconveniente en Río Negro. Pero bueno, a nivel nacional, como digo, todavía no conocemos específicamente cuáles serán las acciones que se tomarán durante este año.